Hola, ¿cómo están muchachos? Pues un gusto estar aquí en Celaya. Tengo que decirles que, bueno, soy showman, ya vieron, ¿qué es un showman? Bueno, un showman es una persona que hace muchas cosas para entretener, que no necesariamente significa que las hagas bien, pero haces muchas cosas, ¿no? Es decir, yo, yo, yo creo que como mejor se puede definir qué es un showman, es con una anécdota que me pasó hace poco en Querétaro, yo vivo en Querétaro, y entonces estoy remodelando mi casa. Entonces estamos yendo... Voy a la, a la tienda por, ya sabes, por pintura, acabados, este, brochas, y ya me ubican perfecto. Entonces el otro día fui y me acompañó el director de la orquesta que me acompaña, de la banda que me acompaña. Y me dice la chava, que la dependiente a la hora de estarme cobrando, me dice, ay, señor Zanetti, ya nos enteramos que no nada más toca el piano, también cuenta chistes. Y mi amigo, que pues es mi brother del alma, agarra y le dice, no, y toca la guitarra. Y canta, y compone, y baila. Y yo dije, no, hombre, esta mujer va a decir, este, güey, es una pistola, no manches. Y mientras me cobra, la chava dice, no, si es que ahorita está bien difícil, no hay que hacer de todo. Y ya me dice. Bueno, básicamente por eso soy showman. Pero, el Pero hay un trasfondo mucho más cañón en todo esto, les voy a platicar. Yo estudié piano, estudié piano eh, con muchos maestros particulares muy buenos. Y estudié piano en la licenciatura en Bellas Artes también. Pero no soy el mejor pianista. Evidentemente no soy el mejor pianista. Pero tampoco soy el mejor comediante. Eso está clarísimo. Pero, y tampoco soy el mejor compositor, ni tampoco soy el mejor guitarrista. Y claro que entonces ustedes van a decir, ¿y entonces quién invitó al Señor? Bueno, les voy a decir, estamos de acuerdo que algo tengo que haber hecho bien. Algo tengo que haber hecho bien para haber estado eh, tres veces en el Auditorio Nacional o en Teatro de la República o viajar en Panamá en, eh, para dar shows. Algo hice bien. Bueno, eso es lo que les vengo a platicar. Les vengo a platicar lo que a mí me funcionó. Lo que, lo que yo creo que es mi éxito, les voy a decir la, la, la clave. La clave del éxito es la siguiente. Rápense. Es verdad, es verdad. Lo que estoy diciendo es verdad. Les voy, les voy a explicar por dónde va, por dónde va el tema. Este, evidentemente, este, obviamente este no es mi cabello, ¿no? Pero quise salir así para explicarles la historia de, de, de rápense, ¿no? De por qué. Eh, yo cuando estaba, yo nací como todos ustedes con cabello. En tercero de secundaria se me empezó a caer el cabello. Entonces ya sabes que empieza, el, el, ya, ya para esas alturas en tercero de secundaria ya, ya es que el cabello ya va por aquí así. Y ya empiezan pues, la, gente, la raza, la banda empieza, eh, pues ya sabes, ¿no? Pareces microbús, asesina, te pasas de frente y, y copete de hueso. Cuando estás en secundaria, eso es muy humillante, ¿no? Es muy humillante. Entonces empiezas a te empieza a calar, ¿no? En segundo de prepa ya iba por acá. Entonces tuve la extraordinaria idea, magnífica idea, de empezar a subir las cejas para cortar la distancia y que no se notara. Entonces decidí andar todo el tiempo asombrado, entonces andaba en la prepa, no, ¿cómo que hay examen? Era para hoy, ¿cómo crees? Cabrón? Entonces andaba todo el tiempo asombrado, ¿no? Con las cejas así. Pero claro que llega un punto en que el pelo, pues se va y se va, punto, no, se acabó. Eh, en esa época, un amigo mío, una persona que quiero mucho, sufría muchísimo porque tenía el mismo problema, se le estaba cayendo el cabello. Pero él realmente padecía, sabes, sufría que se le estaba cayendo el cabello y, 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 y lo veías como un resentimiento y cuando encontraba cabello suyo tirado, bueno, se ponía casi que así. Probó todos los productos que había y en esa misma época yo estaba dando ya conciertos de piano. Pero cuando me enseñaban las fotos y los videos, me costaba mucho trabajo ver que la luz cenital que ponen en los teatros regularmente arriba es tan potente que cuando yo volteaba a ver a la gente, yo veía el video, las fotos. Y es tan potente que como tienes aquí unos 10 cabellos nada más, te los desaparece. Entonces me veían las dos bolas de pelo aquí. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Me voy a rapar. Punto, me voy a rapar. Y ustedes podrán decir, ¿qué? Pues, okay. pues todo el mundo, cualquiera. No, yo lo hice en una época en que nadie se había rapado. No, no había rapado. O sea, eso no, yo soy de los que precursores que dio la vida para que ustedes pudieran disfrutar de las veleidades de la calvicie. Pero en mi época nadie se rapaba, entonces fue todo un tema, no te creas. ¿no? Ob obviamente yo quería tener cabello, yo quería tener cabello, no quería ser pelón, pero si no me estaba dando, pues dije yo, pues mira, ¿no? a medias nada, voy a hacer un calvo, voy a hacer un calvo bien, vamos a ver qué pasa. Y me arriesgué. Todas las áreas de mi vida fueron más o menos con el mismo tenor, ¿no? El, en la escuela era un relajo, era tremendo, era el, el clásico chistosito que tiene la puntada, el, ya sabes, el comentario jocosón que hace que todos te quieran y los maestros todos te odien. Y me corrieron de todas las escuelas por, por mis super, super, ah, super chistecitos, pues todo corrido por todas partes. Con el piano pasó lo mismo. No soportaba, me encantaba tocar el piano, pero no soportaba que me pusieran a estudiar eh, una hora de arpegios, otra de escalas, y aparte vas a, leer, vas a hacer lectura a primera vista. Yo no podía soportar eso. Con la guitarra, lo mismo. Me, me encantaba poner canciones. Y fíjense nomás, una vez, eh, bueno, con la, antes de que la guitarra, con la cantada, participé en un festival que hay, ustedes, muchos de ustedes son jóvenes, quizás no lo sepan, pero el festival más importante de canto en los 80, 90. Se llamaba Valores Juveniles, y me tocó participar ahí. Eran diez eh, mil concursantes y me fui hasta la semifinal. No gané, no, me, no gané, no pasó nada. Con la guitarra igual, les decía. Eh, eh, me gustaba componer, compuse una canción, entré a un festival nacional que se llamó México Lindo y Querido, con, donde hubo quince mil cinco canciones. Me gané un primer lugar. Le gané a Fato, que Fato es un compositor de Guanajuato que es, sí es de los mejores de México, él sí es uno de los mejores de México. Yo no. Entonces al final me di cuenta, fíjense que esta es la parte que a mí se me hace padre, me di cuenta que no tenía nada completo, nada completo. No era el mejor pianista, no era el mejor comediante, no era el mejor cantante, no era el mejor. Pero yo tenía que hacer algo con lo que tenía. Entonces empecé a sumar lo que tenía. Empezar a tratar de embonar. Ojo, yo creo que esa es una ley. Nadie nace con lo necesario para triunfar. Nadie. Pero todos tenemos una inteligencia que nos permite construir con lo que tenemos el éxito. Y tenemos que tratar de fumar todo lo que tenemos. Porque hay personas que tienen una, una gran capacidad motriz, pero una memoria de mega. nada. Hay, hay gente que tiene una gran memoria. Y es pésima para hablar. Entonces, nadie viene nadie ensamblado. Nadie es perfecto. Digo, a menos que seas, no sé, Tom Cruise, que es como yo digo que es la Maribel Guardia de Hollywood, que yo no sé, ¿no? A menos que tenga esa capacidad como para, no, para no envejecer, pues apenas, ¿no? Pero entonces, yo lo que empecé a hacer fue a sumar. Dije, yo voy a capitalizar. De ahí viene la frase, rápense. Capitalicen lo que tienen. No, que estoy muy, es que estoy muy gorda, ¿no? El otro día vi una conferencia, me tocó dar una conferencia en Aguascalientes y una chava me decía que ella quería quería hacer teatro musical, pero me dijo, pero es que y me lo dijo muy íntimamente, es pues que yo soy muy obesa, ¿no? Bueno, no sé si no sé si ubican a Michelle Rodríguez. Michelle Rodríguez es una comediante mexicana que cualquiera de los que estamos aquí quisiéramos tener. La mitad de los seguidores que tiene, de followers, de likes o de proyectos de trabajo que tiene Michelle, es gorda, es gordita, pero es muy inteligente y es muy talentosa. Y tú imagínate en un mundo, en un mundo que está, que desea vehementemente ser delgado, una mujer tuvo la inteligencia de decir: aquí estoy y soy gordita. Y es un éxito tremendo el que tiene Michelle. No, que estoy muy feo. Pues, ¿qué, digo, ¿qué me dices de, de Tommy Lee Jones? que es el que sale, para los que no lo ubican, con Will Smith en Hombres de Negro, es un hombre que tuvo un problema tremendo de, de, de acné en la juventud y tiene destrozada la cara, y eso es lo que lo llevó hasta donde está. Es una cara que no se te olvida. Oye, que es, que, es, es que está muy chaparro para ser galán. Si eso hubiera creído Tom Holland, hoy por hoy es el galán de todas las chavitas. Todas quieren con el hombre araña, pues. Entonces. Tú ves eso. Yo tengo una amiga que es, este, Mar Marielena Saldaña, la Guereja, que es muy amiga mía. La Guereja es una gran comediante mexicana que tiene el tema, el tema de, de, de ser enanita. Tenía dos opciones: sentarse a llorar por ser enanita o ser lo exitosa que fue en toda América Latina. Yo, la Guereja me ha platicado anécdotas a mí que no las crees de lo famosa. La tuvieron que sacar en una maleta escondida porque la gente no la dejaba salir porque querían fotos con ella y entonces. Steven Spielberg un día dijo, todo lo que hice fue convertir mi juego, a hacerlo negocio, lo que yo jugaba, que era con navesitas. hacer Esto es capitalizar. El, el, el stand-up que anda muy de moda entre los jóvenes, yo digo que la mitad de los jóvenes en México están convencidos de que nació para ser stand-operos y la otra mitad que nació para ser coach de vida. Entonces... Hay ah, un comediante, el, 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 el stand-up tiene esa, esa norma, es reírse de uno mismo, tener la capacidad de convertir un, un, un infarto en un chiste, en una carcajada. Hay un comediante, que seguramente lo ubican, que se llama El Cojo Feliz. Bueno, él es un gran comediante, tiene un tema de que realmente cojea, entonces anda con un bastón. Pero tú imagínate, si él no sabrá, no tendrá la capacidad, la sabiduría de capitalizar, que decidió llamarse... Cojo feliz. ¿No? Y así fueron como fueron haciendo eh, mis ideas de, de por ejemplo, hay un, tema, hay un tema que es parte de mi show, eh, de, ya de, de hace muchos años, donde yo hablo de Bach. Bach. Bach, ustedes saben, Johann Sebastian Bach, compuso una pieza muy famosa que se llama Toca y Fuga, ¿no? que es de las más grandes de él, de las más conocidas al menos. Y yo, a mí se me ocurrió pues, decir que Bach, eh, era, muy, era muy bajito, esto es verdad, y su mujer, pues lo, lo ninguneaba muy cañón. Ve por esto al súper, tráeme esto. Entonces, un día se, se armó de valor y Batuta en Rifle le dijo a la mujer: eh, Pues le eh, digo una mentada, ¿no? Entonces, la mujer lo empezó a corretear y cuando por fin se pudo sentar, este cuate compuso esto que es, finalmente es. Esto, es una mentada famosísima mexicana, pero lo que hice yo decir, ah, no, pero baja del periodo barroco, ¿no? Entonces, es, 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 es este, una mentada que hasta dices tú, ay, así sí, ¿no? Así sí, mientan, ¿no? Entonces, entonces, Empecé, empecé a encontrar esa fórmula que decía yo: bueno, me gusta, lo que me gusta es el, de, el relajo, ¿no? Bueno, lo combino con lo que hago. Hay, 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 otra, hay otra pieza que es parte de mi show, que decidí hacerla un día, eh, que todos conocen: Balada para Adelina, que es una pieza de Richard Clayderman muy famosa, que es esta de. de... Pero entonces dije yo. Llegó un tipo borracho al bar donde yo trabajaba y me dijo: Pues toca balada para Delita. Y entonces lo que hice fue nada más acondicionarlo. Entonces lo que hice fue: Bueno, dije, esto es balada para Delita, no es. Esto es, esto es lo que era balada para delita. Entonces lo que hice fue nada más capitalizar. Hay cosas que tú tienes que además son defectos. Ojo, a tus ojos son defectos. Pity Barnum, la persona sobre la que Hugh Jackman hizo The Greatest Showman, la historia de Pity Barnum. Pity Barnum tenía un defecto, era mentiroso, era un tipo mentiroso. Pero ve lo que hizo. Y por eso hay una parte en la película donde le dicen, oye, pero tú lo que estás diciendo es mentira. Y dice él sí, pero la gente paga gustosa y se va llena de, de fantasía y de emoción. Es un defecto ser mentiroso. Pero entonces, en, para el tema de, la, de capitalizar, muchas veces, muchas veces lo que tú consideras un defecto puede no serlo y puede ser incluso tu mayor virtud. La cosa es, siempre, siempre todo lo que tengas. Capitalízalo. Esa es la fórmula, no mía, de verdad. Bueno, sí mía, ¿no? pero, pero me refiero, es una constante que yo he aprendido con toda la gente que he conocido. Me ha tocado estar este, compartiendo escenario con Malala, con esta chica, y, y, y con gente, Eric Schmidt, el, 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 el dueño, el fundador de, de Wikipedia, y con un montón de gente muy fregona, y eso es lo que he aprendido. Todos han capitalizado lo que tienen. Eso es, eh, pues es mi mensaje, es mi mensaje final nada más. Eh, con esto cierro. De verdad, cuando ustedes tengan dudas de cómo llegar, rápense.